¿Cuál es el estado de conservación del zorro chilote o paine ñuru? Nadie conoce a ciencia cierta cuántos ejemplares quedan repartidos por los bosques de Chiloé. Para ello, se realiza actualmente el proyecto de investigación Zorro de Darwin, que permitirá tener una estimación más exacta del tamaño de su población. Lo que sí está claro es que, en comparación con décadas pasadas, el número de zorros chilotes ha disminuido de manera dramática. Por algo, se le considera una de las especies de zorro con mayores problemas de subsistencia en el mundo. Esta situación crítica se debe en parte a lo restringido de su hábitat. Paine ñuru es una especie endémica de Chiloé, es decir, no existe en ninguna otra parte del planeta, salvo un pequeño grupo que vive en la cordillera de Nahuel Buta, en la octava región. El retroceso de los bosques de Chiloé y su progresivo reemplazo por praderas también han tenido un severo impacto en la supervivencia de esta especie. Al disminuir la superficie de bosques, muchas veces los zorros se ven obligados a salir de su hábitat natural para buscar alimentos en zonas ocupadas por el ser humano. Ahí pueden entrar en contacto con perros domésticos y contagiarse de enfermedades para las cuales no están preparados. A esto se suma la caza, que durante mucho tiempo fue una severa amenaza para la especie. En la actualidad, el zorro chilote se encuentra protegido por ley, gracias a lo cual su cacería está severamente penada. Paine ñuru, patrimonio y orgullo de todos los chilotes.